qué corro tanto? Porque yo no estoy corriendo de verdad. No, ladre. No, cuida. Pues bueno, la caída tampoco era tan... Abrir el mapa me ha ayudado, ¿eh? La caída no era tan... Uy. Buah. Mira, ¿ves allí ese lago? Sí. Ahí está nuestro siguiente sueldo. Ahí está. Allí está. Justo allí. Y si nos sale uno bonito, el sueldo será muy amplio. Sí, es que tenemos que encontrar el blanco con motas para que sean 700. Porque piensa que son 650 los papeles. Mira, que yo si algo he descubierto hoy es que tengo más paciencia de lo que yo pensaba. Me lo creo. Con lo cual no te preocupes, que si no lo conseguimos hoy, se conseguirá mañana. Tanta tierra tan peligrosa y mortal, y lo bonito que se ve desde aquí arriba. ¿Verdad que sí? Bueno, también te voy a decir, yo cada vez que bajo, en verdad, tampoco me lo paso tan mal, ¿eh? Ya, es que... O sea, peligrosa y mortal para que no tenga los contactos pertinentes. Claro. Ahora que tenemos... Bueno, tienes esa protección, poco vas a tener que temer. Exacto. Tú sabes. Exacto. Tú sabes. La alegría que me ha dado cuando me ha dicho, sí, tú véndola ahí, no te preocupes. Sí, ya lo ha dicho el Barón Rojo, de que estamos en bajo protección. Exacto. Se acabó el llorar por la noche. Digo, se acabó el sufrir por miedo a que nos maten. No, ¿cómo que llorar por la noche? No. Me da bien llorar en silencio, aunque no me creas. No, ya me doy cuenta porque no me he enterado. Tener sueño pesado. Sí, la verdad que sí. No, pero sí, estaba muy preocupada. Ya no porque me mataran a mí, sino porque te hicieran algo a ti. Y lo estuve hablando con Catherine. De hecho, era lo que estábamos hablando en el barco. De hecho, llegué a escribir una nota, la cual le entregué por si me llegaba a pasar algo, te la diera a ti, así que... Pero que no hay que tenía ponerse, bajas expectativas. Pero que no hay que ponerse tampoco tan a la peor. Por si acaso, es que, mira, la mejor manera de no llevarse sí, es ponerse en lo peor siempre. Bueno, yo suelo intentar ponerme lo mejor siempre. Mira, creo que es la primera vez que el lado positivo lo tengo yo. ¿Verdad? Sí, cabrón. A ver, es que después de todo lo que está pasando me cuesta un poquito mantenerme tan yo. Sí, ¿no? Yo no sé, yo dentro del caos encuentro un poco de paz. Después de pegar a un viejo estoy alegre. Sí, ¿no? Uy. El celoso. Yo casi que mejor voy a la mía, ¿eh? Casi captura el caballo de creo que Ana. Se ha ido el otro que estaba aquí. ¿Quién? El nuevo, el... Lo he visto hace un momento allí. Para ahí, supongo. Cada vez pesan más, estar más cortos, madre mía.
Bueno, eso es bueno. Henry, 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 Sí, Henry, sí. abajo, caballos, mira, echa un vistazo. Uy, Tennessee, Tennessee y el que está corriendo, Tennessee también. Está muy nervioso el Tennessee. Los voy a espantar, lo siento, Espérate, es que ahí al me fondo hay otro. encanta. Sí, es Bueno, pues. voy a mirar. Ay, ay, ay. Y otro Tennessee. Esos no se cazan. A ver, a veces sí, pero es que esta vez estamos buscando unos concretos que hacen Ya. crianza aquí. Entonces, la mejor manera para tal, ¿sabes? Bueno, pues mira, justo hablo. O sea, Deja que se vayan, ¿eh? Oli. Estos me gustan por alguna razón. Son Los monos. tenes sí. Este, más exactamente este, tipo, hay diferentes, pero este me encanta. Ah, vale. Pues. A ver, pero igual, tipo, lo voy a tomar ahora un rato, luego lo dejo libre, ¿sabes? Claro, eso te voy a decir yo, porque. Sí. Es que, claro, para Ahora, a ver, que se tenemos el haga. campamento de arriba. Sí, para que se Tipo, aquí podemos haga. ver cada que se haga de noche, así que. Para que se haga la idea. Es que si tomamos aquí, tiene que ser uno específico, puesto que estamos muy lejos del lugar para hacer el papeleo para el caballo, ¿sabes? Ya. Entonces, hay que hacerlo lo mejor posible para conseguir el caballo que se quiere y ya. Vale. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué ha pasado, Dios? Pues nada, que se me ha puesto Ah, tonto. vale. Vamos a hablar con Ana y partimos. Bueno, la pobre acaba de terminar el campamento ahora. Ya, a ver, podemos estar Sí, sí, sí. volvemos para la noche y ya está. Sí, porque los que nosotros buscamos es al amanecer. En el río. Que es donde vamos. Buenas. Buenas. Vayan montando sus campamentos. Sus tiendas de campaña. Ay, Dios mío. Es una buena pieza, ¿eh? Qué Mira los bien. cuernos que tiene, sí. Vale, déjalo ahí con los demás. Piripipi. ¿Qué pasa? Oh, no. Ana, vamos a quedarnos varios días haciendo esto, así que vamos tirando y volvemos aquí por las noches, ¿no? Sí, sería la idea, yo creo. Sí, creo que es lo mejor que vamos a hacer, más en Si estas es tierras, así que que. dejo ya de batallar. Ay, Dios mío. Venga, tú puedes, tú puedes. No, ya no puedo, ya no me deja. Sí, sí puedes. ¿Quieres que te dé un abrazo? ¿Se encuentra bien? Respire, tranquilo. No, no, tranquilo. A ver, dame un segundo, ya vuelvo. Ok. Si es que Epa. ahora mismo, si me das un abrazo, quizá acabas en el infierno que estoy yo ahora. Ah, Vale, no hago nada, vale, sí. entonces. Creo que sea a lo que se refiere y es un Sí, infierno horrible. creo que es el otro también lo que se refiere. Sí, ¿verdad? Sí. Mira lo que majo y tumbado. Tan paciente, tan... Ah, ok. Un gordo. Se cansó. Se cansa de existir. Lo tienes bien enseñado, ¿eh? Bueno, depende. Si estoy yo cerca, a veces altera A un poco. ver. Psst, psst.
¿Has visto el suelo? ¿Cuánto barro tiene? Lo que a ti te gusta, ¿verdad? Sí, sí. Pero mira, serás vago. ¿El barro? Mira todo el barro que hay. Mira, mira, mira. Y se queda tumbado. A gustísimo. Yep. El tuyo creo que también sabe hacer esas cosas, ¿eh? En teoría debería saberlas. En teoría debería, sí. El tuyo le dices a él, mami. Ah, bueno, al a tuyo. A ti. A ti. Tráelo para acá, a ver, vamos a probar. El mío, obviamente, lo llámale, lo tengo... llámale, viene solo. Ahora. ¿Otra vez? Ahí está. Vale, vuelve a silbarle para que se quede quieto. Vale, y ahora, si tú le haces cierto movimiento con las manos, va a revolcarse, ¿vale? Ponte enfrente de él. Tú piensa en los trucos, ¿vale?, que puede realizar. Y hazle los movimientos de las manos para revolcarse. Exactamente. En fin, ya está bien. Fin, mira qué te he dicho antes. Ay, buenos caballeros. Buen día. Привет. ¿Era eso o le había pasado algo a Fin? No, es absolutamente, se nota que es por falta de alimentarse. Vale. Fin, mira qué te he dicho antes. ¿Quieres que te deje algo? El estrés, Henry, el estrés. Vale. No te preocupes. Bueno, no sé. Mira, un gusto. Perdón por no saludar, pero estaba nah, no te preocupes. Nervioso. ¿Cómo? No te preocupes. Es normal. Es lo más normal del mundo. Vale. Quería que ya cuanto antes y no pensaba en nada más. Vale. Sí. No, sí. Justamente cuando estábamos ahí al frente... Era para... Por si acaso no sabía llegar exactamente donde... Sí, para indicarme, ¿verdad? Exacto. Y lo más rápido que podía. Caballo, extra. Menos mal que estaba casando ahora mismo. Pobrecillo. Porque no es la primera vez que al llegar aquí alguien da un mal salto. Oye. Y... Vale. Y ya no es uno, vas sino con dos. Los movimientos de manos, pues así. Claro, porque si se da depende cuenta... Depende de lo que hagas. La colina es exactamente la misma, pero vale, aquí es plana, perfecto, y ahí tienes un salto. Es verdad. Ahora sí, vas a tener que limpiarlo. Y reto. Pues yo ya te digo que tiene que venir otro compañero. Si quieres que se levante, sílvale. Y se llama una faena. Porque ya lo descubrimos por las balas. Ay, Dios. Hala. Mira qué gracia. Ahora es marrón. Así que nada. Pues muchísimas pues nada, gracias. También era mi primera vez por esta zona. Me dijeron que era un poco peligrosa. Bueno, esta zona concreta no es la peligrosa. Come, la peligrosa come, es bajando justo por aquí. Bueno, cuando ya es por el desierto. En plan, tirando por Armadillo, esa zona más o menos. Sí. A partir de ahí, hacia más o el oeste, es vale, la zona este peligrosa. Es malo. Se acerca todo el mundo. Porque me dijeron que Armadillo era desértica, bien, en el momento lo veo bastante perfecto. Sí, es que claro, ni de las tormentas. Aquí todavía no llegó Armadillo, le queda... Ay, de verdad, qué paciencia. 2, 3 minutos más o menos. Claro. De hecho, si quieres para acá, sí. Sí. Porque desde una altura de aquí se ve Armadillo. Hace un día de perros. ¿Y qué tal su día? Pues muy tranquilo. Todo su día tiene que ir por aquí. Ah,
también la señorita Harper, la dueña del salón de Strawberry, que claro, tiene que tener un médico cerca, pues, ¿no? Yo no me he pasado por ahí, ¿qué tal está? No, muy bien. Lo único que quiero. Después de las peleas, que por cierto, buen combate. Gracias. Al menos el suyo y el de la señorita fue el primero, el más entretenido. Vale, mire. Desde aquí, si se da cuenta, yendo por esta colina, allí tiene el lago Don Julio, que lo veo. Que ese lago de allí es un poco... pueden haber lobos y demás cosas. Y más bajito y súper corto. Sí, no te preocupes. Y si no me equivoco, si vamos aquí, desde aquí tenemos que poder ver... Vale, allí está el rancho. Vale. ¿Ve ese cementerio de allí? Cementerio, sí. Ese es el cementerio. Y más a... Si vamos un poco por aquí, va a haber armadillo. Es que esta zona me encanta, porque para mirar con binoculares te viene muy bien. Porque... Pues el desierto es prácticamente... El armadillo parece muy explanado. Lo es. Para que se haga la idea, es prácticamente un plano en el cual solo hay arena. A lo mejor tiene suerte y se encuentra cactus. Oh. Y demás. Es aquello de allí. Es armadillo. Vale. Exactamente. Pues de allí hacia el oeste es lo peligroso. Vale. O sea, una vez pasado el armadillo es peligroso, ok. Sí, porque, bueno, se mueve mucha gente. Claro, es que algo me comentaron los serios, ¿no? De que no pasase por medio de... por armadillo, que no pasase por... que fuese si por pasa camino. Por armadillo, de todos modos, tenga una mascarilla o algo para taparse. No sé qué habrá exactamente, pero... que no es ni medio normal, hay fosas comunes y... No está muy bien, que digamos. No sé qué será, pero tampoco lo quiero descubrir. No han llegado tan lejos, ¿no? A ver, imagino que la gente de allí lo sabrá, pero hay veces que es mejor no preguntar. Prefiero no descubrir. No, yo menos. Y nada, pues de hecho el siguiente sitio donde tenemos que ir es allí. ¿Al lago? Mira. ¿A pescar? No, imagino que no. No, es que hay un caballo concreto ahí que interesa mucho. Escucho. ¿Un tipo de raza de caballo interesante? Sí. Se me olvida el nombre. Es un americano. ¿De paso, puede ser? La verdad es que de razas de caballo voy perdido. Yo todavía estoy aprendiendo, me está enseñando bien. Ah, ¿para eso estáis entonces? ¿Para...? Sí. ¿Capturando caballos? Exacto. ¿O caza, en general? Vía y yo, caballos. Al resto de gente, muchos, cazar. ¿Puedo jugar a la par? Sí, yo también. No sé si... Bueno, claro. Si se han detenido y sus amigos le han dejado aquí. Nah, no se preocupe. Si irse no se van a ir. Lo que estarán a lo mejor es un poco preocupado porque esta zona... Bueno, esta